Estamos, bueno, estamos en composé de rosa, güey. Esto es violetita, pero estamos así como bueno, cute. Bueno, no me pude poner los lentes de contacto hoy porque tenía una habilitación, por eso me puse estos lentes. Pero me gustan esos, ¿eh? Son cacheros. Me los regaló mi esposa. Me encanta, así muy, que, muy buen gusto. Y yo la vi, para mí era rosa. No, usted no, me dice que violeta. Pero mírese en cámara, por favor. Parecemos en composé. Más o menos. Bueno, arrancamos con todo este programa, Goico. Que se llama... Todos estamos conectados, más que nunca. Medio lejos estamos, pero bueno, Está bien, hay que respetar las distancias. Estamos cerca para arrancar ya, porque tenemos, como decíamos recién, un montón de cosas en nuestro programa de hoy. Si te parece, vamos directo a Corrientes. Tenemos nuestra amiga allá, se llama Marisa familia. Es como nosotros. Abrimos la ventana. Es como nosotros con los guacamayos. Ya somos de la familia. Lo seguimos en cautiverio. Recordemos que es una especie, porque el nacimiento de este se produce en libertad, que es algo que no sucedía hace más de 100 años. Totalmente. No es solo el nacimiento de dos guacamayos y por eso la importancia de este proyecto que es tan, tan importante, Proyecto Iberá, que bueno, tiene a una de las representantes, a Marisí López, que hemos charlado muchas veces. Con ella, sí, hemos hablado un montón, así que ya está conectada, ahí está. Cerramos la ventana, dejamos la ventana abierta y la sumamos a Marisí López. Hola Marisí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marisí? ¿Nos escuchás? Gracias. Bien, bien, sí, hola, buenas tardes. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, contanos un poco qué fue lo que pasó. Siempre nos trae ahí el último minuto de lo que pasa en el proyecto Iberá. Así que andá contándonos cuál es la novedad del día. Así es, la verdad es que venimos con buenas noticias en Iberá, en Corrientes. Sí. Y ahora se trata de los guacamayos rojos, una especie que estaba extinta no solamente de Iberá y de Corrientes, sino de todo el país. Hacía más de 170 años que no había registros de guacamayos en libertad. Solamente podían verse en zoológicos o en cautiverio. Claro, de hecho nosotros estuvimos no cuando solamente nacieron. Ahora tenemos guacamayos, sino que... ¿Cómo? Que estuvimos cuando nacieron también. ¿Te acordás que conectamos y... Exactamente. Y ahora ya vuelan, están creciendo nuestros pichones, Goico. ¿O no? Ahí se los puede ver junto a sus padres ya volando. Pasaron ese tiempo más crítico de que nacen, hasta que se les desarrollan las alas, hasta que toman más cuerpo. Y bueno, y ahora ya se los pueden ver volando en libertad. Qué lindo, Tuco, qué lindo. Tuco y Puré se llaman. Mirá. Tendría que haberse puré con tuco, que vuelan, así queda mejor la frase. O fideos con tuco. Ahí hubiera tenido... Los padres son gnocchi y sopa. Gnocchi y sopa. Muy bien, ahí está. ¿Quién le pone los nombres? Había alguien con hambre cuando ponía los claro, nombres. Claro, tal cual, están poniendo nombres se ahí. Se ve que vienen dos o tres días sin comer y le pinta para el lado de la comida. Y Marisí, ¿cuántos hay volando ya por ahí? Se cree que hay alrededor de 20. Tenemos seguro contados 17. Cada uno de ellos tiene un anillito que si podrán ver o un collar. Sí. Nos da una señal para saber por dónde andan. Hay 17 con collar. Creemos que hay algunos otros o que ya se le terminó la batería o que se les salió el collar porque ya hacen varios años que están ahí, desde el 2015, sí, que venimos así con liberaciones progresivas. Y ahora estos dos nuevos guacamayos que ya nacieron en libertad que se suman a eso. Así que creemos que alrededor de 20 guacamayos hay. Mm. Marisí, estas dos que son hembras las que nacieron, ¿no? Tuco y Puré, ¿o no? No se sabe todavía, no se sabe todavía qué son. Ah. No, son muy chiquitas, nacieron en octubre y van empezando a desplegar todo su color y su forma de guacamayo. Ahora sí ya aparecen guacamayos, pero todavía son muy chiquitas. ¿Y cuándo se puede saber eso, más o menos? ¿En qué tiempo del nacimiento? Y no sé si lo vamos a saber así nomás, porque para saberlos habría que capturarlos, un montón de intervenciones que por ahí con los animales silvestres y que ya nacieron en libertad, preferimos dejarlos que sean silvestres. Claro. Ahora, ya lo hemos hablado con vos en conexiones anteriores, pero estaría bueno repetirlo. Marisí, contanos cuál es la importancia, ¿no?, que tiene que tienen estos guacamayos para el ecosistema, para toda la región ahí.
Así es, cumplen un rol clave en el ecosistema porque son regeneradores de bosques. Comen semillas de árboles nativos, autóctonos, y al volar dispersan esas semillas y ayudan a que los bosques nativos vuelvan a crecer. Claro. Y los bosques son uno de los ambientes que lamentablemente se pierde bastante, no solamente en Corrientes, sino en la Argentina, se lo va cambiando. Entonces, el hecho de poder tener a alguien que ayude en la recuperación de los bosques es buenísimo el trabajo que tienen. Marisí, repetí esto porque, viste, a veces uno deja pasar, digo, lo decíamos en la presentación y después lo volviste a decir. Son 170 años que no había un nacimiento de guacamayo rojo en libertad. Exacto, en todo el país. No hay registros en la Argentina, en ningún lugar de la Argentina, de ver guacamayos rojos en libertad. Claro. Sí había en zoológicos, sí había en cautiverio, pero que hoy lo que pasa acá en el Parque Iberá, ir al norte del parque y estar en el camping charlando, tomando algo, y de pronto que vuelen guacamayos, es realmente increíble y es el único lugar de todo el país, por ahora el primero, esperamos que haya otras provincias que también puedan tener, pero de a poquito arrancar, no había en ningún lugar de todo el país. Bien, excelente. Bien. Bueno, nos pone muy contentos la noticia. Ahora cuando tenga el primer día de jardín que nos llame. Claro, tal cual, cuando arranque en primer grado, ahí estaremos. Marisí, como siempre, gracias por tus buenas noticias, estaremos conectando con Corrientes en breve, me imagino. Claro. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí estar acá con ustedes otra vez. Por muy favor, bien. Un beso gigante. Qué lindo. Los guacamayos, Marisí y nosotros. Sí. Estamos para hacer un arroz con leche. Me encantó. Pero es muy linda noticia, de verdad. Tenemos algo que a mí me llama mucho la atención, Goico, especialmente porque está pasando al lado nuestro. Ahora vamos a pararnos, ¿te parece? Ya y, ¿te quiere, y acercarnos? Como usted me diga, porque sí. Porque aparte estamos en una época especial, viste que estamos a poco tiempo de que se realicen los Oscars y bueno, las películas, viste, internacionales, bueno, las nacionales también, pero tienen, y este rubro que ha ido creciendo y ha ido mejorando con el tiempo, que es el maquillaje, los efectos especiales y la caracterización. Me lo estoy viendo toda la tarde, caracterización. Caracterización, exactamente, eso es lo que hace Gerardo Bernstein, que aprovechamos y lo saludamos. Hola Gerardo, buenas tardes. Hola Romina. Romina Velato también, que es nuestra modelo con esos ojazos. A ver, tiene mitad ya lente de contacto, sí, ¿o no? Sí, claro. Sí. Claro. Yo no me animé, te quiero decir, Gerardo, que no me animé porque yo estaba con los ojos irritados cuando la vi. Cuando lo había a Romina, digo, a ver si meto la pata y no es parte del maquillaje. Digo, qué raro que tenés los ojos. No, claro. Creo que es la caracterización. Claramente. Claro, sí, bueno, sí. Gerardo, contanos un poco cuánto hace que trabajás en esto. Es un rubro que donde se aprende, ¿no? También. Bueno, mirá, de toda la vida. O sea, me acuerdo, tengo recuerdos de jardín de infantes, maquillando y haciendo cosas. Y jugando, ¿no? Como un juego al principio, me siguió interesando, seguí buscando la forma de aprender. Y bueno, en un principio muy autodidacta, tuve la posibilidad de hacer un viaje para aprender en el exterior cuando era muy chico. Y bueno, y todo lo aprendido lo volqué acá en el país. Gerardo, ¿y en nuestro país cómo está desarrollado el rubro, los efectos especiales? Mirá, viene creciendo. Está buenísimo porque hay un montón de personas que están empezando a estudiar. Todo esto lo van utilizando dentro del trabajo, se aprenden montones de herramientas, no solamente el maquillaje convencional, sino se trabaja en yeso, se trabaja madera, mirá se trabaja mi bebé plástico, acrílicos. ¿Te gusta? Hermoso. Mirá qué lindo. Ahí lo estoy amacando en el cochecito. ¿Este cómo se llama? Ese es Murco. Murco, sí. ¿Y este lo hiciste para alguna película o algo? Ese Murco es un muñeco de ventríloco. Ah. Sí, está ahí sentadito y forma parte de la exposición de la Galería de la Sombra. Claro, porque a ver, ¿lo podemos usar para jugar o no? Sí. ¿Lo vas a romper o lo vas a apagar? Oico, dejame. Mirá, ves, vos también. Sos el que primero largó. ¿Yo soy el padre? ¿Yo soy el padre? Vos el padre. La cabeza está suelta, ¿eh? Ah. Vas a agarrar el cuerpo. Vamos a hacer un acting. Si yo era el nene, mi amor. Para tener mi coche, yo era el nene, mi amor, es un Atrás tenés un agujerito, miren, la espalda. ¡Esa! No pasa nada. Esa yo prueba de golpes. Mirá si me pasa a mí. Pará, Goico, dale, dame. Ahí está. Ahí tengo va. Que poner la lo cabeza acá. Ahí, dentro. Perfecto. Ahí está. Mete el cuello dentro del hueco de la remera. Así, metelo ahí. Pará. Venga acá. Acomodámelo bien. Esto acá. Entonces yo le pregunto, hola, mi amor, ¿cómo te portaste hoy? Hola, Goico. ¡Ah, bien! Pará que te escondo. Lo,
¿Lo querés a para, papá? Para. ¿Podemos cambiarlo de mano? Que me queda más incómodo con la zurda. Bueno, esto es así. Indianápolis. Pará, ahí está. Es un segundo. Ahí está. Se me cayó bien. No se encuentra disponible en este momento. Debería estar sentado. Ahí está. Llegó papá de trabajar, mi amor. El abuelo me dice lo que. Acá soy papá, no soy el abuelo. Vamos. Hola, llegó papá de trabajar. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Hola, Boico. Muy bien. ¿Tomaste la chopa? Muchísimo. Hola, Boico. Muy bien. Bueno. Mirá todo el trabajo para barato, que lo tuvimos. Pero qué barato, esto lo hiciste todo vos, mirá las expresiones, sí. ¿No? También, fíjense cómo... terrible. No, yo cuando lo vi le dije a Gerardo, que cuando llegamos al piso donde empecé el programa, le digo, es terrible la impresión que me da. Pero, a ver, esto sí es una máscara, porque digo, hay diferencia, ¿no, Gerardo? Entre una caracterización, correcto, una máscara, el maquillaje, todo diferente. Sí, eso particularmente es una cabeza de muñeco. Una máscara es lo que vos te ponés y que ya viene pintado, que son las de carnaval, las de cotillón. Sí. Y una prótesis, un maquillaje, son como máscaras faciales, pero anatómicas y pequeñas. Claro. Sí, mira, te traje para mostrarte un poquitito de cómo es el proceso. Sacame, Romy, este de adentro. Se hace una escultura en una masilla para demodelado sobre la cara de la persona. Claro. ¿Sí? Sobre esto se saca una matriz, que acá tenemos la matriz. Y adentro de la matriz se hace la prótesis. Claro. ¿Sí? Y la prótesis es absolutamente anatómica a la cara. Entonces va a permitir que... Queda perfecto con... Exactamente, que el actor o la actriz pueda gesticular y moverse copiando todos los movimientos de la cara. Claro. O sea, es algo... Bueno, me imagino vos ya estás canchero y acostumbrado, pero la verdad que es difícil, es todo un trabajo... Es artesanal. Absolutamente. Sí. Claro. Y ahora con ella, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ella? Romy, vamos a hacer un personaje de una tarotista. De una mediúmnica que va a poder hacer algún tipo de adivinación, tal vez. Muy bien, me gusta. Sí. Es como, como una especie de bruja, ¿no? También. Eso lo decís vos. Bueno. Eso lo decís vos. Porque ya le veo la cara en la máscara que tenés armada, me hace acordar a la bruja de las películas. Sí. Ahí está, mira, esta me cruzo, perdón. ¿Ves? Esto va a ir sobre la cara y va a ir absolutamente pegado. Mirá centímetro qué y milímetro a milímetro. ¿Y eso después se maquilla arriba? Esto se maquilla. Una vez que se pega, se disimulan los bordes. Se pegan con adhesivos que son especialmente formulados para la piel. Bien. Son pegamentos. Como el de pestañas postizas. Algo parecido, pero mucho más fuerte. Claro, para poder agarrar una prótesis y que quede pegada horas, ¿no? Y después una grabación eso se vuelve a utilizar otro día. En realidad o no, son descartables. Se puede utilizar, pero no conviene. Cuando se despega, se van rompiendo. Entonces vamos a empezar con una absolutamente nueva. Gerardo, ¿hiciste los efectos especiales de mi papá? ¿Es un dibujo o no? Sí, de Dibu. De Dibu. Sí. ¿En qué año fue? Sí. ¿90 y pico? ¿No? 95, 96. Pero fue como lo primero acá en nuestro país, así con efectos especiales. Sí. De lejos fue de lo primerito. Yo era muy joven, venía trabajando en otras producciones y me habían contactado y me habían dicho que iban a hacer Quién engañó a Roger Rabbit, era una película de aquella época, en Argentina, y mi cabeza se había disparado. Claro. Y era Mi familia es un dibujo, ¿no? Claro. Un dibujo. Claro. Y es que fue como el mismo sistema, ¿no? Es incorporar un dibujito animado en el medio de la vida real. Bueno, en ese momento yo buscaba información de afuera para ver cómo se hacían los efectos. Pero ¿y vos para qué poder tuviste llevarlo que hacer ahí puntualmente? Yo hacía todo lo que hacía el dibujo animado. Porque Dibu era animado. Dibu era animado. Yo hacía todos los movimientos que Dibu no podía hacer. Por ejemplo, abría una botellita de agua, pelaba una banana, abría la heladera, se metía dentro de la cama, todos los efectos, toda la, digamos, la escenografía tenía que moverse y después los dibujantes tenían hacían el dibujito arriba de lo que yo hacía de los movimientos. Un trabajo tremendo para esa época también. Sí, claro, porque ¿no? aparte digitalmente no tenía los programas que hay ahora. No, recién empezaba todo. Era muy experimental, estuvo buenísimo. Me acuerdo, esa película fue un éxito. Después lo podemos hacer alguna... ¿Algún dibujito animado? No, alguna mascarita. Íbamos conduciendo en las diferentes, vio que por ahí usted se cansa de mi cara, yo me canso de la suya, y nos vamos poniendo algunas cosas. No me pasa, Goico, yo nunca me canso de tu cara. Yo tampoco, porque... Bueno. Pero era para jugar un poco con la gente. Bueno. Me encantó, podemos. ¿De qué te gustaría hacer? A mí me gustaría... ¿Por qué de mala? Sí, porque para el contraste, como soy tan buena, claro, te tiene que ser algo contraste. Entonces yo hago a mí hacerme una cara de bueno.
Bueno, ahora vamos a volver entonces con Gerardo. Vamos a ir viviendo mientras todo el paso. Vos arrancá y nos okay, vamos okay, dale, mostrando genial. cómo va todo ese proceso a lo largo de todo el programa. ¿Y después nos va a tirar las cartas o no? Ah, no sé, podría sí, ser, sí. ¿no? Dale, Romina, vos, a ver, por último, porque después no va a poder hablar más, Romina, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, ¿va a poder hablar? Sí, ah, obvio. Listo, entonces después hablamos con Romina también. Muy bien. Bueno, empieza la caracterización. Sí, arrancan ellos, Goico, y nosotros arrancamos. Y nosotros abrimos la medio, ventana. Mira cómo la traigo para el medio de este lugar, que es el hábitat natural. Siempre acá. Yo me decía, vaya a la mitad del arco. Bien. No se ponga hacia un palo, ¿entendés? Sí. Salvo cuando viene la jugada de allá. Siempre bueno, hay que estar en el medio. Abrimos ventanita de esta hermosa provincia que me acogió el fin de semana. Qué lindo la pasada. Este fin de semana seguimos compartiendo material. Es que en realidad soy laburador. No estuve mucho tiempo, pero le metí pero ritmo. Pero hiciste todo lo que había que hacer. Había todo lo que había que hacer, me faltó. ¿Comiste rico? Porque de la comida no hablamos mucho. ¿Comiste es que las empanadas? Sí, en el la vorágine de los kilómetros de ida y vuelta. No me digas que no. Claro, comí. Empanada. Vamos a pedir la ventanita de Salta para ir recorriendo estos paisajes que caminé con estos pies en algún momento. ¿Entiende? Y ahí vamos a empezar a disfrutar de todas estas cosas que me han pasado, ¿no? El fin de semana. Y dije yo, usted me conoce, porque usted me carga, y cuéntele a la gente que usted me carga con el vino, pero no es que soy un tomador no, así no, excesivo. Un disfrutador. Me gustó esa palabra. Sí, disfrutador. Entonces, si estaba en Salta y hay un museo del vino, ¿puedo faltar o no? No, tenés que estar ahí y tenés que estar ahí además para mostrármelo a mí, Goico, que yo no fui al Museo del Vino. Yo fui a Fallate, pero no fui al Museo del Vino. Mira, ahí así se marca que la diferencia. Lo quiero conocer y además de paso mostrárselo a toda la gente también que está ahí con muchas ganas. Estamos todos con muchas ganas de viajar, está complicado. Entonces viajamos a través de la tele, viajamos a través de Goico, ¿no? Dale. Estando en Cafayate, uno no puede dejar de pasar por el Museo de la Vid y el Vino. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer el museo, todas las instalaciones. Este museo es un museo que se inaugura el 11 de marzo del año 2011 y cuenta todo lo relacionado a la vitivinicultura de Salta, ¿sí? Tenemos dos salas. Una sala se llama Memoria de la Vid y la otra Memoria del Vino. Vamos a recorrerla, ¿vale? Muy bien, vamos. Bueno, cuando decimos que son los vinos de mayor altura en el mundo, bueno, acá tenemos las diferentes localidades y los diferentes metros que hay, ¿no? El máximo es el Playo Gasta a 3.015 metros. Este es el más alto. Ese es el más alto del mundo. Y cuando los turistas decimos que esta es la ruta del vino. Esta es la ruta del vino. La famosa ruta del vino es esta. Acá tenemos, mirá, nos va a explicar Rosana, pero en cada uno de estos paneles tenemos el proceso de la planta mes a mes hasta que se llega a su cultivo en el mes de febrero o marzo. Este sector, llamado los trabajos del hombre, ¿sí? Porque van a poder observar a ambos lados, procede la vendimia. ¿Sí? La vendimia, que se hace la recolección de la uva cuando ya está madura, se hace entre los meses de febrero y marzo como mucho. ¿Sí? Al de mes de marzo se le llama cosecha tardía. Rosana, entramos en zona de Memoria del Vino. Esto que es la Bodega Encantada, me decías, ¿por qué? Esto se conoce como Bodega Encantada. Antes de que se reinaugure el museo hace muchísimos años, funcionaba acá una bodega. Una vez que obtenían el mosto, que tenían el mosto de la uva, lo trasladaban hacia este lagar. Es el lugar donde se pone a fermentar la uva. Exactamente, el mosto de la uva se pone a fermentar. Y como en esa época no tenía la tecnología que tenemos ahora, que tienen las bodegas ahora, utilizaban esos hornillos que ven ahí. Ahora los voy a invitar a que pasemos acá al lagar. Se fermentaba y se hacía vino en el lugar y en esta manera. En estos piletones. En estos piletones, sí. Aquí, bueno, se producía la fermentación en forma de los orejos, liberaban los taninos, los polifenoles y los otros compuestos. Y ahí están las entradas, ¿ves? De los hornillos que hablábamos allá afuera. Muy bien, ahí estaba ese pequeño recorrido en mi lugar, está bueno, porque es visualmente lindo, está, no se puede apreciar por ahí
en el material que yo traje, pero viste que cuando están con la acústica, están ambientados con música, el sonido del agua, de los parrales, entonces, viste, como que te va metiendo en clima, está bueno, y está bueno conocer un poco la historia, porque uno dice, tenemos los vinos más altos del mundo. Claro, los más altos, o sea, no hay producción más alta que 3.015 metros, como veíamos ahí, en el mundo, viste. Claro. Entonces, valorar eso. También lo que tenemos, ¿no? Y lo que no somos conscientes a veces de lo que tenemos en Argentina. Bueno, ¿hiciste más, Goico? Hice más, pero ¿sabés qué? Antes de meternos un poquito más de lo de Salta, porque Gerardo va a una velocidad, va no sé si estás viendo, ¿no? Mirá, mirá, sí, recién estaba con un secador de pelo. ¿Qué estabas haciendo, Gerardo? Secando, acelerando el adhesivo para que seque más rápido. Un proceso de este tipo tarda más o menos 3 horas. Claro. Voy a poner el acelerador para llegar en menos de una hora y media. Correcto. Claro. Ahí está, para ver cómo termina y cómo queda. Mirá, mirá, mirá cómo va. ¿Ves? El material es recontra flexible, es muy parecido a la piel, lo que va a permitir que ella pueda gesticular después. Claro, y cuando gesticula, los gestos se le pegan a su cara. ¡Qué bárbaro! Es genial, como ¿no? Es una técnica muy artesanal que después uno la ve en las películas terminadas. Y por eso lo vemos tan real. Lo vemos hiperreal. Bueno, vamos entonces a estar compartiendo a lo largo de todo el programa el trabajo de Gerardo, pero quiero ver qué más hiciste en Salta. Hice algunas cositas más. ¿Y otra cosa hiciste? Sí, porque ahí, ¿qué le dije? Yo, ¿qué? El museo de del vino ¿qué? y la uva y la vid. Claro. Exacto. ¿Y qué le presenté recién? Él hace adivinanzas al aire y él sabe que yo soy una persona muy dispersa, con cero memoria. Entonces, no tengo la cabeza. Jamás haría algo para incomodar. Lo mismo que él está pensando. Tenemos otra partecita. Tiramos que tiene que ver... Tiramos la ayuda, Goico, la primera letra. Tenemos otra partecita que tiene que ver con la historia del vino también. Ahora, ahí está. A ver, vamos a verla. Bueno, ya estamos dentro de este recorrido que es la memoria del vino. Contanos, Rosana, un poco qué trata de expresar este lugar. Bien, bueno, esta sala, Memoria del Vino, como decía Sergio, tiene este nombre debido a que esta sala alberga un pasado, un presente y un futuro del vino. Pasado porque volvemos hasta lo que es la introducción de la vid, ¿sí? Contándoles un poquito quién introduce la vid, que fue introducida por los sacerdotes, ¿sí? 100 años después de que Colón descubrió América. Y los primeros elaboradores de vino fueron los jesuitas, ¿sí? Que araban la tierra, ¿sí? Pero el vino que realizaban solo lo utilizaban para vino de misa. El presente es lo que van a ver ahora, cómo se elabora, cuáles son las nuevas tecnologías que se utilizan, exactamente, y el futuro que le depara a este vino. Y se van descubriendo nuevas acciones del vino en las personas, ¿sí? Tanto para lo que es producción de la uva, el vino, la cosmética, que se está utilizando mucho, lo que es el reveratrol también, ¿sí? Para productos cosméticos. Ver un montón de cosas y hay un montón de objetos que obviamente utilizados que son del pasado, que ya no se utilizan, ¿no? Sí, por ejemplo este pasteurizador de cobre, ¿sí? Que bueno, se utilizaba para eliminar las impurezas del vino. Estas vasijas fueron uno de los primeros recipientes utilizados para colocar el vino. Todo lo que es barro mantiene un poquito todo lo que es la frescura. Una prensa de madera. Es una jaula vertical en donde son contenidos los granos de la uva. Claro. Son presionadas por un plato. Rosana, la verdad te queremos agradecer. Muchísimas gracias, Sergio, a ustedes por la visita. Y bueno, déjame invitar a las personas para que nos visiten en el Museo del Vino en Cafayate. Estamos nosotros siempre de martes a domingo de 9 a 18 y los esperamos para que, bueno, conozcan toda esta historia del vino y de la vitivinicultura. Muy bien, ahí estaba, linda historia. Antes que me critique, porque yo la conozco, que usted es detallista. No, porque veo que la iluminación no era buena, pero no podemos iluminar, porque obviamente si no le quitábamos el efecto a todos los otros visitantes que muy gentilmente iban detrás de nosotros. Totalmente, además, bueno, justamente tiene que el vino se conserva con No, pero fuera del vino, la ambientación del lugar. Si nosotros le prendemos un reflector, le jodemos el paseo a todos los turistas. Está muy bien, ¿no? Igual se observa. Por respeto, Alejandra se dio cuenta y dice, Goico, me parece que acá la luz no va. No, está muy bien. Tenés razón, Alejandra.
Ahí veíamos y compartíamos con Goico las imágenes. Y entonces vos vas haciendo todo ese recorrido y después, me imagino, terminás con una copita de vino. ¿Con qué se acompaña el vino, Goico? Con uno mismo. ¿Con qué se acompaña? Y depende qué. A mí me gusta. Depende qué momento, porque hay diferentes situaciones. Sí. Si vos vas a tomar un vino rápido, un vino joven, un vino liviano, que es más para una picada, para una cosa más casual, para un tapeo, ¿entiende? Una cosita así. Si usted va a comer alguna comida más consistente, con mucho condimento, pesada, ahí ya tiene que ir un reserva con mucha madera, un vino de guarda. Es lo que me gusta a mí, ¿eh? Claro. Es lo que me gusta a mí. Está bien. Yo generalmente el blanco, poquito. O sea, porque ahí recurro ya al champán, más que al vino. Pero más le tomo vino un vino blanco, blanco con ya cuando hay las carnes blancas, que hay algún pollo, algún marisco, alguna cosita de esa. Está bien. Y en el desayuno, ¿no? En el desayuno con la tostada, ahí un vino liviano. No, pero me gusta de tomar, como le digo. O sea, a veces uno dice, no hagamos apología al alcohol. No, para nada. Pero bueno, disfrutar un vinito es algo que todo el mundo lo tendría que hacer, ¿no? Todo además dicen que es saludable. Todo en su justa medida es... Es bueno. Está bueno. Y si uno está en Cafayate, está en esas tierras, ¿cuál es el sinónimo? O sea, la primer cepa de Cafayate. Cuando uno dice... No me pregunte, güey. Cafayate, ¿qué dice? ¿Qué dice? Torrontés. Muy bien. Correcto. Te iba a decir cualquier cosa. No, bueno, muy bien. Y entonces te tomaste un torrontés. Degusté un torrontés. Bueno, ¿pero no escupiste? No iba a ser tan mal educado. Entonces lo tomaste, Goico. Bueno. Lamento decirte. Vos pensás que degustaste. El primero lo escupí, creo que está en cámara. Degusté y me enteré de algunas cositas más porque quería pedir información. A ver, vamos a aprender del torrontés con Goico entonces. Salta, con tres o cuatro degustaciones que hago, me quedo sentado por un largo rato. Así que, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Quiero obtener tu explicación de un clásico de esta zona de Cafayate, el torrontés, que es como la bandera insignia, ¿no? Muy bien, bueno, este entonces cosecha de marzo. Tiene las tres cosechas. Ah, las tres cosechas. Sí. Primero día de febrero, segundo, el último día de febrero y más. ¿Sí? Ah, muy bien. Y luego de eso se hace un blend. Ah, se hace, este es un blend. Muy bien. Un blend de torrontés de diferentes. Un blend de torrontés. No había probado nunca un blend de torrontés, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Temperatura ideal del torrontés cuál es? Porque muchos dicen, bueno, las temperaturas que a vos te guste, pero... Sí, sobre todo los vinos blancos, de 9 a 10 grados centígrados, o sea, fácilmente puede estar en la heladera y luego sacarlo para tomar. Y queda muy bien con maridaje regional, con empanadas, humitas, tamales, queda excelente el tomate, el amauta también. Muy bien, salud. Muy bien, salud. Ahí está. Ahora estamos con mate. Ahora estás con el matecito. ¿Aprendiste entonces? Sí, exactamente. ¿Qué fue lo que te quedó más claro de todo, Goico? Lo que me quedó más claro de todo es que, y lo termino de confirmar siempre, cuando uno habla con un sommelier y todo, que realmente, obviamente que hay diferentes calidades de vino, pero en definitiva es tu paladar el que termina de decir. Claro, o sea, el que más te guste. El que más te guste. Y a veces también... Ayer hablaba, eso va en gusto. Ayer hablábamos, ayer te decían, hacíamos, eso va en gusto. Hacíamos la nota de los olores y los sabores. Y bueno, a veces también, hasta cuando uno está emocionalmente, también te pega de diferente manera. Lógico, cuando estás pasando, disfrutando un buen momento en un lindo lugar, en con un una lindo linda lugar, compañía. El contexto y todo, esa es una buena medida también. Muy bien. ¿Tenemos algo más de Salta o eso es todo, Goico? No, próximamente se viene Salta 1, 2 y 3 en capítulos que ya tenés que entrar a www.goico90.com.ar y enterate. Excelente. Bueno, nos vamos a ver cómo va el proceso de Gerardo. A ver, Gerardo, cómo viene eso. Ya te veo con pincel, mirá, ¿no? Estoy sellando los bordes. Bien. Estoy haciendo una técnica que se llama proceso de bordes invisibles. Bien. ¿Sí? Lo interesante de todo esto es que la cámara se pueda acercar lo más posible, que no se note que es un aplique pegado sobre la cara. Entonces lo que vamos haciendo artesanalmente es uniendo todos los bordes para que queden realmente lo más invisibles posible. ¿Y los labios?
Mira, ella puede ir ya a mover la boca, puede ir gesticulando, todavía no está del todo seco. Pero lo pegás también con esto. Está todo pegado, sí. Esto se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Perfecto. Menos en el pelo o a una persona que tiene mucho vello. Gerardo, una pregunta. Sí, diga. Supongamos que Romina está haciendo una película con este personaje y esta caracterización. Sí. Y tiene más de una escena, obviamente. Sí, es correcto. O sea, hoy se graba la escena 1 y 2, mañana la. Mañana, o sea, lo que hiciste hoy sirve para volverlo a pegar, la máscara no sirve. No sirve, se puede ir a dormir así, Romina. Tenemos tampoco el molde, el cual nos va a permitir sacar la mayor cantidad de prótesis posibles. Claro. Pero cada día se utiliza una prótesis nueva y se empieza el proceso de maquillaje. La tenés que volver a maquillar de cero. Siempre. O sea, prótesis nueva y a caracterizar correcto, de nuevo. Sí, correcto. Qué bárbaro. Y yo que me quejo de que me tengo que maquillar todos los días, Goico, imagínate. Imagínate si tuve que grabar una película. Esto porque además lleva 3 horas por día, ¿no? Aproximadamente, sí. Hay algunas cosas que pueden llevar unas poquito menos y otras que son todavía más complejas que llevan mucho más. Claro. Es el procedimiento habitual. Que se hace en la grabación de cualquier película. Exacto. Gerardo, ¿y nuestra industria cómo está con... Mira, con respecto a las caracterizaciones, la industria nacional, digo, sí, ¿no? Sí. En efecto, se va creciendo. A poco se van haciendo cada vez más cosas. Se empiezan a animar los productores a ir incorporando. Así que es una industria en ascenso también esta. Está bien. ¿Y esto vos lo copiás de alguna imagen, de alguna foto o te inspirás a veces? Porque muchas veces tenés que crear personajes que no existen. Correcto. ¿No? Que son personajes nuevos. Mira, hoy Google es una gran ayuda, ¿no? Pero lo que hago básicamente es buscar personas reales con rasgos que me llamen la atención. Y como en una caricatura voy eligiendo y voy, digamos, exagerando las condiciones que a mí me gustaría destacar. Y para sacárselo, se retira directamente y, bueno, no, es menos complicado. Es casi como una depilación el sacárselo porque está totalmente pegado. Se saca también con mucho tiempo, se va trabajando como con un aceite de bebé que se filtra sobre la prótesis. Ah, ¿no es que te lo arrancás y listo? Sí, te lo puedes arrancar, pero te va a doler horrores. Claro. Te va a doler horrores. Y yo pensé que te lo empezabas a despegar un poquito y tirabas y chau. Claro. No. O sea, tiene también su proceso. Sí. Para sacártelo y despegarte todo. Al final tienen bien merecido lo que ganan. Mirá lo que sea, algunos se tienen que poner. Qué difícil, ¿no? Qué difícil hacer, bueno, caracterizarse así todos los días. ¿Soñás con hacer alguna caracterización en especial o ya la hiciste? No, mira, particularmente tengo la suerte o el gusto de ir haciendo lo que quiero e ir exhibiéndolo. Claro. Si se me ocurre alguna cosa nueva, la implemento y voy haciendo. Este muñeco Murko es producto de la primera parte de la pandemia, donde tenía ganas de hacer algo y bueno, un poco refleja el estado de ese momento. Claro. Ahora, te pregunto, ¿te pasa cuando ves alguna película de Hollywood o alguna caracterización que en especial hayas dicho qué increíble lo que se generó acá? Hoy por hoy es casi todo está bueno, está buenísimo, claro. Casi todo, porque se viene perfeccionando ya hace muchísimo tiempo. Claro. Esto empieza más o menos a tener el rigor que tiene hoy hace 30 años y tiene 30 años de evolución. Claro. Entonces es increíble lo que se va logrando. ¿Y una de las más icónicas del cine cuál ha sido? Mirá, a mí me partió la cabeza la película El Exorcista. Claro. La sigo viendo hoy. Me parece increíble lo que hicieron en esa época. Claro, donde no había nada inventado. El maquillista se llama Dick Smith, ya falleció. Y el tipo inventó todo. No existía nada antes que él. Y es un ícono de esta profesión. Claro. Gerardo, ahora digo, viste que la tecnología y la digitalización y todo lo que avanzó te ayuda por un lado, pero también te ponen un compromiso por el otro, porque también tenés la posibilidad de tener más nitidez para ver las cosas, un montón de circunstancias que hacen que tu trabajo esté más expuesto. Correcto. Bueno, 4K. Sí. Y no solamente eso, sino que las nuevas tecnologías ahora ayudan y complementan. En un principio se pensaba que las animaciones computadas iban a desplazar a los actores y no pasó muy lejos de esa supuesta realidad que iba a venir. Y también se tenía miedo que se iban a anular todos los maquillajes. Y tampoco sucedió eso. Se complementan. El actor le gusta estar, le gusta poner la cara.
Y después se pueden hacer algunos retoques digitales por encima de la caracterización real. Muy bien. Perfecto. Bueno, va tomando forma. Va tomando forma, seguimos acompañando el proceso ahí creativo de Gerardo. Me da miedo cómo va a quedar, Me da miedo. No, a mí no me porque quede, no porque sea malo cómo va a quedar, sino el rostro que está llevando, me da miedo. Sí, sí, sí. Y si nos llega a tirar las cartas, más miedo. A mí también más me da miedo eso. Depende de lo que diga. Que depende de lo que capaz dice algo bueno. Yo te tiro las cartas así. Sí, yo te las tiro así. Mira, bueno, nos vamos a ir a Malargüe, Goicoa, Mendoza, porque apareció un ictosaurio. Claro. Nosotros siempre vamos acompañando, ¿no? Cada vez que vivo, no, vivo no. Aparecieron restos fósiles, obvio. Pero bueno, siempre vamos acompañando, ¿no? Cuando hay estos descubrimientos, nos encanta mostrarlo, nos encanta saber y conocer de nuestros antepasados. Así que abrimos la ventana de Malargüe, ahí está Mendoza. Qué lindo lugar. Ahí está. 150 millones de años dicen que vivió aproximadamente este dinosaurio que encontraron los fósiles. Hace 150 millones de años. Qué va. Increíble la cantidad. Incomprobable también para contarlo, ¿no? No, lógico. ¿Cómo sería 100? No, incomprobable para nosotros, le digo a la producción que nos reta. No, incomprobable digo yo. Incomprobable te quiero, no fue la definición esa. Digo. Me cuesta imaginar 150 millones de años para atrás. Sí, sí, imposible imaginarlo. Bueno, Maxi Pradeiro está ahí, Praderio está ahí en Mendoza, es técnico paleontólogo. Vamos a conectar con él. Hola, Maxi, ¿cómo va? Tiene Hola, un dinosaurio tardes, en la cabeza. Tardes, Goico, sí. Bueno, la ambientación justamente tiene que ver con el hallazgo, ¿no? Qué La importancia que tiene para Malargüe justamente haber hecho un nuevo hallazgo de ejemplares que vivieron en el departamento, ¿no? Claro. Estos grandes reptiles marinos, ¿sí? Porque hay que hacer esa salvedad, que eran reptiles marinos. Eso, ¿cómo es el ictosaurio? Contanos. ¿Es un reptil marino? Es un reptil marino muy similar a un delfín, ¿sí? Un poquito más relleno. Se puede ver ahí en la imagen, lo tengo atrás mío, corporizado, porque en algún momento se hicieron otros descubrimientos, entonces pareció buena la idea de recrearlo. Y en la imagen que tienen atrás también está el ejemplar, ¿sí? Porque estoy justamente en la sala. A ver si lo podemos ver ahí a pleno. No sé si tenemos la foto desde el control o nos lo mostrás vos ahí con la cámara. Sí, no hay problema. Yo si quieren me muevo y se los muestro. Ahí está, mostrarles a ver cómo es. La idea justamente sería que puedan verlo. Sí, esta es la imagen. ¿Sí? Es una de las imágenes que tenemos dentro del Museo Regional Malargüe de la parte jurásica. Sí. ¿Sí? Y esta es la recreación de la especie. A ver si se logra ver. Sí, sí, ahí. Sí. ¿Eso está hecho en tamaño real? ¿Ven? Sí. Para la derecha, para la derecha. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí. Un poquito, levanta un poquito más el celular. Ahí. Bien, ese sería el ejemplar. Sí. Y medían desde 3 metros hasta 12 metros, ¿sí? Tenemos ejemplares bastante grandes. Claro. Y la importancia de esto es entender de que Malargüe también para esa época, ¿sí?, no tenía esta enorme cordillera que tenemos hoy. Y era el territorio era bastante llano, entonces el Océano Pacífico entró a Malargüe, ¿sí? Claro. Hizo dos transgresiones marinas para ese momento, que le denominamos nosotros, que es justamente que el mar ingresa, se quedó unos 40, 45 millones de años, ¿sí? Y se retiró, y luego volvió a entrar. Claro. Y eso permitió que justamente haya este tipo de fauna, ¿no? Claro. Todo lo que corresponde a mar. Claro. No solamente tenemos ictiosaurios, tenemos tortugas marinas, los comúnmente denominados amonites, ¿sí? Que justamente eran las presas predilectas de estos grandes reptiles marinos como los ictiosaurios. Maxi, ¿y cómo es el camino ahora? Digo, ¿se encuentran estos fósiles? ¿Cuál es el trabajo que se les realiza? ¿Permanecen ahí en Malargüe? ¿Cómo es? Bien, nosotros ahora lo que hicimos fue una pequeña incursión, ¿sí?, con un grupo multidisciplinario, que fuimos a contratar el hallazgo, a ver de qué se trataba, y después empiezan un tema legal, ¿sí? Se presentan notas a patrimonio para que ellos autoricen, ya sea a un paleontólogo, ¿sí?, que se ponga en contacto con el Centro Regional de Investigaciones de Malargüe, y después organizar una campaña para ir a retirar estos restos, ¿no?
Claro. Eso sería lo meramente legal, ¿no? Mm. Y después se trae al laboratorio y una vez en el laboratorio se empieza un trabajo técnico que es el que yo realizo para sacar los huesos del bloque o la concreción en la que vienen, ¿sí? Porque ahí, como ustedes pueden ver en la foto, los huesos están metidos en el sedimento en el que se fosilizaron. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de huesos que son de piedra, ¿no? Claro. Para que la gente lo pueda entender. Claro. Es así. Y ese es el proceso. Después uno, que una vez terminado este proceso técnico, se lo entrega al investigador, y el investigador es el que define especies, ambientes, bien, y lo claro. publica, ¿sí? Muy Esos bien. Son los pasos correctos. Y después se guarda en colección, y lo que nosotros hacemos es bajarlo a la comunidad, ¿sí? Porque si no quedaría algo meramente científico, ¿sí? O con una publicación, que a veces son hasta difíciles de leer. Lo que nosotros hacemos es o hacer una réplica del hueso o del esqueleto y traerlo al museo. Y eso permite que la gente tenga acceso, ¿sí? Museo, la gente claro. común tenga acceso, claro, y a ver los restos de estos grandes reptiles. Maxi, ¿no? ¿Y es normal o se utiliza por protocolo que si hay una zona donde se encontraron estos fósiles, por ejemplo, hay un perímetro que después se sigue trabajando porque es factible que haya otros restos? Sí, es una de las metodologías de trabajo que se tienen. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, el Jurásico, como aflora en la cordillera, este ejemplar está a 2.600 metros de altura. Entonces, claro. en un paquete de estrato jurásico que por ahí a veces es inaccesible. Entonces, a veces no hace falta vallar, sino solamente marcar para que, más que nada, el poblador rural, ¿no?, tenga cuidado con la zona. Claro. Pero, sí, la mayoría de las veces los trabajos son de vallado y de trabajo. A veces, no solamente en estos hallazgos que tienen que ver con la parte jurásica, la parte cretácica de Malargüe, que tiene estos grandes saurópodos titanosaurios de cuello largo, y estos grandes carnívoros, sí, son zonas que por ahí los trabajos llevan más de 20, 30 o 40 días, entonces sí, los protocolos son de vallar, de seguridad, para que uno pueda preservar todos estos restos, ¿no? Porque la mayoría tienen más de 90, 100 millones de años. Y ahora estamos ante una cantidad, bueno, lo decía Goico recién, ¿no?, gigante de apariciones y de restos fósiles que hay ahí en la zona. Sí, Malargüe, por su geografía justamente, es muy rico a nivel fosilífero, que es lo que le denominamos nosotros como técnicos, ¿no? Mm. En Malargüe tenemos la era mesozoica completa en afloramientos en la cordillera, entonces tenemos desde el Triásico de 250 millones de años, que hace referencia a un bosque. Malargüe era un bosque hace 250 millones de años, y tenemos todo lo que es la flora de microídeum, que se denomina, que son helechos, coníferas. Y después, justamente lo que les contaba, nos tapa el agua, el agua del Pacífico. Entonces ya tenemos un ambiente totalmente distinto que dura casi 150 millones de años, que eso es el Jurásico. Y después de eso, el agua se retira y el suelo vuelve a ser continental. Y acá es donde empiezan a caminar estos grandes dinosaurios, ¿sí? Terópodos y saurópodos, que hoy todos conocemos y nos llama tanto la atención, ¿no? Qué bárbaro. La verdad que estamos súper acá impactados con todo lo que nos contás. Nos encanta saber de dinosaurios, de hallazgos, de restos fósiles, de que nos cuenten un poco la historia, ¿no?, de eso que pasaba cuando todavía todos estábamos tan lejos de existir. Maxi, te queremos mandar un beso grande y, por supuesto, ante alguna novedad nos avisás y nos contás, ¿eh? Bueno, por favor, estamos en contacto permanente, así que lo que necesiten, ni un problema, y apenas hayan nuevos hallazgos, vamos a estar en comunicación. Muy bien. Muchísimas gracias al programa. ¿Sí? Un beso grande para vos y para toda la gente ahí de Mendoza, que siempre son tan fieles con nosotros. Bueno, Goico está acompañado. Está acompañado hoy. Mate, ¿no? Mate, mate. Gracias, papi. Beso. Es chironita. Muy bien. Goico, que hable, que hable como tu conciencia. A ver, hacer o que ponelo hable en primer plano. Como tu conciencia. Ponelo en primer plano. Que no seas así. Vos, no, sino que sacame sea ahí, te lo voy a poner en primer plano. Ahí está. A ver, me corro para acá. Ahí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, señoras y señores, antes de quedarme dormido, no se mueva de ahí, porque viene un pequeño corte y seguimos con todos
¡Estamos conectados! Las cámaras que se comen toda nuestra imagen. ¿Quiere que hable yo o habla usted? Carga, ¿cómo quiere, señor? Me carga porque estaba comiendo. Estaba comiendo, hace pero bien. Pero mirá que impecable. Que muy bien, usted perfecta. Ya le dije, se tiene que ordenar un poquito porque no puede dejar mucho espacio sin comer. No, pero hoy almorcé, hoy almorcé. Esto bien. Es vicio nada más, me gusta. El chocolatito. Bueno, me gusta. la que no va a poder comer es Romina, me parece. No, no, con Romina ahí está sometiéndose a este trabajo exhaustivo de Gerardo, que cómo viene ese maquillaje, mirá bueno, mira, ya la tenemos aplicada y ahora vamos a empezar a dar la capa de color piel, la primera base, ¿sí? Bien. ¿Y eso con maquillajes tradicionales? O sea, estos los mismos son maquillajes que usamos nosotros para la tele. Sí, son maquillajes con una alta carga de pigmento. Claro. Son maquillajes, digamos, de uso teatral o cinematográfico. Sí. Que te aseguran cubrir bien, ¿viste? Claro. Porque ¿cómo es? Con golpecito, ¿no? Son con golpecitos, porque exacto. Si arrastras el pincel, totalmente, movés la... rompes todo y estás desplazando todo. Así que de esta manera vamos punteando para que empiece a tomar el color base, ¿sí? Que es el color piel básico. ¿Y qué difícil después las sombras, ¿no? Porque todo, ahí tenés que jugar con los pliegues de la cara, las arrugas, las sombras. Cada profundidad es un color oscuro, cada volumen es un color clarito y te termina dando el efecto mágico que sucede ante cámara, ¿no? Claro. Que un personaje de estos parezca realmente vivo. Me está dando miedo, ¿no, ella? No, sí, me encanta este trabajo, me parece fascinante porque además es una obra de arte, ¿no? Sí. Es transformar una cara en otra persona, en una caracterización, me parece espectacular. ¿Has hecho alguna vez algún monstruo en alguna cara o algo así? Sí, millones, sí, claro que sí. Mirá el bebé. ¿Cuál fue el más horrible? ¿Cuál fue el más horrible? El que viene, ¿no? El próximo. El que todavía no hice. Claro. Aparte también el papel que tenga ese monstruo, ¿viste? Porque también las acciones del personaje determinan un poco la caracterización también. ¿Y alguna vez pudiste trabajar afuera, Gerardo, o siempre acá en Argentina? No, mira, tengo ahora proyectos para afuera. Acá en Argentina tengo un espacio que es en San Telmo, que se llama Galería del Asombro, Museo de Cera y Misterio, donde está lleno de monstruos y de criaturas, zombies extraterrestres, monstruos clásicos de Hollywood. Qué bárbaro, ahí estamos viendo imágenes. Los zombies, ¿no? Me parece que te roban las miradas de pequeño, ¿no? Los zombies, sí. Y algo me habrá pasado con los zombies, seguramente. Mirá, qué bueno, este lugar se puede recorrer ahora. Sí. Los chicos sábados y domingos con todos los protocolos vigentes. Muy bueno. Está abierto al público y te digo que es un flash, porque es estar adentro de una película transitando por los pasillos, encontrándote frente a frente con todos estos personajes y obviamente que está permitido sacarse fotografías, así que todos están con las selfies. Uy, qué repartiendo miedo. Después en las redes sociales. Qué bueno. Gerardo, y si yo quiero aprender acá en nuestro país, sí. ¿Cómo hago? Ah, mirá, ahora está buenísimo porque, bueno, la pandemia es una porquería, ¿no? Pero nos hizo acelerar el proceso para poder llegar a más distancia. Y bueno, Metamorfosis, que es la escuela que dirijo hace ya más de 25 años, creó un montón de contenidos para capacitación a distancia y está buenísimo porque hoy por hoy hay personas de todo el país que están tomando estas capacitaciones. En los cursos enseñamos a hacer esto, enseñamos a hacer todos los maquillajes, son para películas, series, enseñamos maquillaje también para ponerse lindo, maquillaje artístico, maquillaje social, maquillaje profesional. Tenemos para todos los gustos en Metamorfosis FX. La página es metamorfosisfx.com. Ahí está. Muy que bien. Todo el mundo que le interesa se pueda meter entonces a la página ahí y anotarse. En todo el país, de cualquier punto del país. Como nuestro programa llega a todo el país. Exacto. Está bueno que la gente lo sepa. La verdad somos muy federales. Nosotros que somos federales y le llevamos 4 puntos a los segundos o terceros, con un partido menos. Todavía. O sea, es una gran diferencia y una gran ventaja. Bueno, vamos a seguir hablando de federalismo, vamos a seguir conectando a nuestro país. ¿Le parece que vamos a hacer un pequeño cambio? No iba a abrir una ventana en Córdoba, pero vamos a hacer un pequeño cambio porque ayer hablamos de la actualidad de los incendios en el sur.
de toda esta situación que está pasando la comarca andina. Y bueno, estamos en el minuto a minuto, los focos no se han podido sofocar, cada vez las extensiones son más grandes. Y hay así mucha preocupación, que, exactamente. También nosotros estamos, como decís, ¿no?, cubriéndolo día a día. Y ahora es el momento de hablar con Juan Cabandier, que es el ministro de Ambiente, y que vamos a aprovechar, ¿no?, para preguntarle cómo se está trabajando en el lugar, qué medidas se están tomando. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto saludarlos. ¿Cuál es la situación hoy de los incendios en el sur? Bueno, la situación de los fuegos hoy es que están lejos, por suerte, de las viviendas. Están en altura, se están trabajando cada uno de ellos. Ayer se reavivó un fuego en la localidad de Puyén, que algunos, bueno, se asustaron porque podría llegar a acercarse a las viviendas. Por suerte ese fuego fue extinguido. La verdad que el panorama hoy es mil veces mejor que el martes pasado. El martes pasado fue justamente a las 4 de la tarde cuando se inició este fuego en 6 localidades al Urillo, ¿no? Que en un lapso de 2 horas y media afectó 8.000 hectáreas y se llevó 300, quemó 300 casas. Lamentablemente hay 2 fallecidos por estos fuegos. Hoy la situación es distinta. Estamos trabajando con aviones, con helicópteros, con 130 brigadistas de Estado Nacional y también hay de Chubut, hay brigadistas de Chubut. Ahora, hay cuando Steve, que es Río Negro también, pero la situación es totalmente distinta. Ahora, cuando decís 6 focos de incendio a la vez, suena, bueno, por supuesto, muy sospechoso. Tengo entendido que se está investigando también, se habla de que hayan sido ocasionales, en que haya tenido que ver la acción del hombre. ¿Qué se sabe de esto? ¿Se está investigando? ¿Se sabe algo más? Se está investigando. Yo hice una presentación en la justicia el día miércoles porque necesitamos saber si hubo intencionalidad, porque nos llama muchísimo la atención que en 6 localidades haya habido distintos focos que después se juntaron y afectaron, como decíamos, esa cantidad de hectáreas y esas viviendas de esas 2 personas que lamentablemente fallecieron. Hay también algunas fallas, hay evidencia de que hay fallas en un tendido eléctrico, se juntaron 2 cables que generaron chispas. Y el martes pasado hubo 33 grados de temperatura. Sí, pero 6 a la vez, 6 fallas a la vez que ocasionan un incendio, me parece como que no es habitual, ¿no? La misma sospecha tenemos nosotros, tengo yo, por eso la presentación judicial. Hay peritos en la zona que están investigando justamente esto, si en alguno de los focos de estas 6 localidades distintas hubo intencionalidad. Eso se hace con distintos elementos, entre otras cosas, perros entrenados que detectan material combustible y eso determina, en principio, bueno, da una evidencia de que hubo intencionalidad. Así que estamos esperando los tiempos de la justicia para saber esto. Juan, hay varios momentos que a veces la gente reclama o le reclama cosas al Estado cuando el Estado tiene cierta injerencia, digo, ante estos desastres, digo, ¿cómo se le explica a la gente? Porque en realidad, ¿cómo uno hace para atribuirse la responsabilidad de una cuestión natural y encima tener que darle explicación a la gente ante semejante desastre? Claro, es decir, hay cuestiones que se dan de forma natural y otras que se dan de forma intencional. En este caso, pudo haber habido alguna negligencia en cuanto la falta de mantenimiento de la provincia con respecto a los tendidos eléctricos y también pudo haber habido intencionalidad. Lo que sí está comprobado, esa es una conversación que bueno, he tenido con los magistrados, es que hay evidencia de esta falla eléctrica que da inicio a uno de los focos. Hay que determinar cuál es el origen del resto de los focos que se produjeron. Claro. Y la verdad es que, el Estado Nacional está preparado porque tenemos 421 brigadistas en todo el país, distribuidos en distintas zonas. Los parques nacionales son un punto de distribución. También las provincias tienen brigadistas y siempre la Nación actúa en los focos cuando las provincias lo piden, ¿no? Porque los recursos naturales son de las provincias, por eso somos un país federal. Y bueno, nosotros estamos equipando a los
brigadistas más, por eso tenemos ahí tres aviones. Claro, lo que se hablaba, de lo que se hablaba en su momento, Cabandier, digo, la semana pasada, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos sigue un montón de gente que vive en el sur y que estaba viviendo estos incendios que avanzaban dramáticamente, ¿no? Que arrasaban con todo a su paso y decían que se estaba actuando lento. ¿Hay alguna autocrítica de cómo se actuó? ¿Se podría haber actuado distinto? ¿Los sorprendió la magnitud? ¿No se pudo hacer más nada? Bueno, por eso, a ver, nosotros en la zona teníamos brigadistas. Justo en el lago Puelo tenemos uno de los centros de una brigada muy importante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que está integrada por 70 personas que estaban en la zona y al mismo tiempo estaban trabajando también en el Bolsón. Recordemos que a fin de enero y durante febrero hubo focos muy, muy grandes, considerables en Bolsón, que queda a 20 kilómetros de Puelo. Por tanto, llegamos con rapidez a Puelo, pero la verdad es que el material combustible acumulado en la zona de Puelo, Puyén, Maitén y Colondrinas era tan grande, producto de las sequías, producto de que había 33 grados de temperatura y que hubo vientos tan fuertes y además hubo inicios de tormenta. Son factores climáticos que se dan cuando viene un frente de tormenta. En la previa de la tormenta entra un aire, una columna de aire frío que se mezcla con la columna de aire espesa, de calor que hay en la zona, y eso genera una combustión importante que fue lo que hizo que en esas pocas horas existan 8.000 O sea, fueron todas en contra, digamos. Todas las se dieron distintos factores muy negativos, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo este fuego que el fuego que se dio el año pasado en Córdoba, que el fuego que se dio en la zona del Delta del Paraná durante todo el 2020. Cada fuego tiene una característica distinta, pero siempre hay que recordar que, bueno, que el Estado Nacional tiene capacidad de actuar, pero también las provincias son, digamos, las que tienen que formar los equipos del fuego, del combate al fuego provincial. Muchas provincias tienen un muy buen sistema provincial de manejo de fuego y otras provincias están en los inicios. No hay que dejar de olvidarse que también estamos atravesando una etapa muy especial, que es el calentamiento global, ¿no? Que las temperaturas aumentan en el mundo producto de los gases de efecto invernadero, que es lo que le llamamos cambio climático. Por tanto, estas cosas son importantes también para hacer un análisis completo de la situación. Y bueno, vuelvo a repetir, hoy los fuegos están controlados, se está trabajando para circunscribir todos los focos ígneos que quedan. Sin embargo, vamos a tardar unos días más en extinguir los fuegos de la zona, pero vuelvo a repetir, hoy están en altura, lejos de las viviendas. Juan, para cerrar, a ver, hay un daño material, emocional, que es muy difícil, digo, de contabilizar y de contarle a la gente esto. Digo, ¿hay alguna política en cuanto a las pérdidas desde lo material para que la gente vuelva a tener algún tipo de recurso y empezar a reconstruir sus casas y normalizar esa situación? Sí. Esos son los anuncios, Goico, que anunció el presidente el sábado. El presidente se hizo presente en el lugar para hablar con los intendentes y para ir buscando los mecanismos de solución. El presidente anunció 271 millones de pesos para obras de infraestructura, 161 desde el Ministerio de Obra Pública y 200 millones de pesos desde un ATN. Y también el presupuesto de 345 millones de pesos para el equivalente a 300 viviendas para las personas afectadas, que son 300 viviendas las personas arrasadas por el fuego. Y con el presupuesto de obra es para trabajar sobre la infraestructura eléctrica y sobre el agua. Son dos servicios públicos que se ven afectados por los incendios. Y última cortita, Cabandier, para saber, ¿se tiene alguna noción de la magnitud en cuanto al impacto ambiental que han tenido estos incendios? Hoy estamos hablando de 15.000 hectáreas, ¿sí?, en la zona. Cada vez que se quema una hectárea de un bosque nativo, estamos perjudicando nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, podrá ser difícil de cuantificar. La verdad que cuando devastamos nuestros bosques nativos, estamos perdiendo un pedacito
de vida de las próximas generaciones y también de las del presente, ¿no? Muy bien. La fauna, la todo, cantidad. Todo lo que produce. Bueno, Juan Cabandié, ministro de Ambiente, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los dos. Ahí está. Hasta gracias. Luego, muchas gracias. Qué desastre. Un desastre. No, porque aparte, bueno, todo lo que psicológica, emocionalmente da el incendio, lo que hablábamos ayer, tenés que correr, disparar de tu casa, dejar todo y ver cómo ante tus ojos se destruye quizás los años de sacrificio de una vida, ¿no? Total, y esas 15.000 hectáreas de nuestra Patagonia, claro. También con bosques, con infinidad de animales. Terrible. Dramático lo que está pasando en el sur, esperemos que pronto se solucione. Exactamente. Estos, bueno, vamos a subir un poquito, ¿le parece? Vamos a abrir una ventanita, en este caso de la provincia de Córdoba. Ahí hay una linda historia, porque veo que el universo literario de nuestro país es a lo largo y a lo ancho es muy grande, pero obviamente no todos tienen la posibilidad de llegar a editar sus obras. ¿Por qué? Es tan difícil pelear contra las editoriales. Con las grandes editoriales. Entonces hay que hacer otro tipo de proyecto. Tiene que haber solidaridad de otras personas que generan este tipo de proyectos, y de eso se trata nuestra historia. Vemos el tape y después conectamos con nuestro protagonista. Mirá. Ricardo del Cine de Tijón, una editorial de Trasla-Sierra, provincia de Córdoba. Es un proyecto, el nuestro, un proyecto que lleva casi 5 años, ahora en abril va a cumplir 5 años, en el que hemos logrado abrir una especie de canal donde los escritores, principalmente locales, puedan publicar, llegar a la publicación, al formato libro. Tenemos casi 30 títulos. El 90% de sus títulos son escritores locales, escritores que por primera vez publican, llegan a la publicación de un libro, primera vez que publican, por ejemplo, personas de 70 años, 73 y niños de 16. Quería agradecer al escritor Ricardo Di Mario y a Ediciones del Callejón por haber hecho posible mi sueño. Haber editado el primer libro literario, La princesa se quedó dormida. Es un proyecto que nos llena la vida, nos da mucha emoción ver, entregar en mano el libro y acompañar pues al autor, al escritor, en las presentaciones. El principal objetivo de Ediciones del Callejón es lograr el sueño de que el autor concrete en papel el formato libro y que su libro se vea en las mejores librerías de la ciudad de Córdoba. Claro que es un proyecto que busca sustentarse económicamente, pero no es un proyecto comercial, es un proyecto solidario, es un canal abierto para que los escritores, poetas, narradores, ensayistas lleguen al formato libro. Eso es Ediciones del Callejón de Trasla-Sierra, Córdoba, Argentina. Gracias. Ahí estaba, me encanta que entonces se puedan hacer estos emprendimientos. Vamos a conectar directamente. Es como que te regalan una pelota. ¿Eh? Es como que tenés la posibilidad de tener tu pelota. De tener tu propia pelota, ahí está. Conectamos con Ricardo Di Mario. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Noé, hola Sergio. Hola. Un placer para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Trasla-Sierra? Contanos. Bueno, hoy más tranquila porque tuvimos una etapa de mucha lluvia y bueno, como seguramente ustedes saben, Córdoba anoche fue tremendo, todos los ríos. Esto por supuesto que siempre nos viene bien, siempre viene bien, claro. Pero cuando es demasiado exagerado, bueno, fue bravo anoche, mucha gente la pasó muy mal durante la madrugada. Muy bien. Pero Trasla-Sierra es hermoso. Es hermoso. Es tranquilidad. El interior del interior. Ahí exactamente. Está. Bueno, Ricardo del interior, me encanta. Ricardo es licenciado en historia, poeta, narrador. Y es el editor de este Ediciones del Callejón, ¿no? Sí. Del Callejón, perdón. Y contame un poco lo que es, porque cuando uno ve finalizado su trabajo, y sobre todo en este tipo de cuestiones literarias, donde a veces, como decíamos, es muy difícil,
Contame emocionalmente el camino, de lo que significa para estos poetas, para estos escritores, sí, que por ahí no tienen mucha trascendencia. Digo, ¿qué es lo que ves en sus rostros, Ricardo? Bueno, Goico, das con tu sensibilidad, das justo en el clavo, porque es básicamente lo que presenta emocionalmente este proyecto, es eso. Nos hemos ido cuenta, porque no fuimos conscientes desde el primer momento, que nos convertimos en una especie de canal en concretar esa realidad. Es muy difícil para un escritor ignoto, desconocido del interior, lograr llegar a una gran editorial, un gran título, una librería, y nosotros hemos ido construyendo ese caminito. Y bueno, como vos decías, la parte increíble es cuando vos hagas los 200 ejemplares, los 500, lo que se puedan hacer, 100, a veces 50 ejemplares, te los entregás en mano. Nosotros notamos esa alegría, bueno, que ya se termina en abrazos, en amistades. Claro. Por eso Ediciones del Callejón se ha convertido en una comunidad. Hay escritores muy jóvenes, hay una pila de escritores jóvenes en Tras la Sierra que son una maravilla de personas, donde incluso yo quiero dejar el legado, Goico. Claro. Es decir, grandes, el proyecto es joven, porque tiene 5 años, ahora en abril, pero queremos que eso se vaya sustentando solo, ¿viste? Hay muchos escritores jóvenes que nos ayudan, nos apoyan cuando ven que se trata de una publicación justamente para alguien que o no llega a sustentar lo económico, lo hacemos igual. Claro. Claro. Igualmente le dan la posibilidad. Ahora, es muy lindo lo que contás. Te iba a preguntar a dónde se pueden comprar los libros, a dónde se pueden conseguir, si se distribuyen a otras librerías o a otros lugares, o queda todo ahí en Tras la Sierra. No, mira, es buena la pregunta porque siempre estamos en ese canal de crecimiento. Claro. Tenemos dentro de la ciudad de Córdoba, te diría, las mejores librerías, las más nombradas, 4 o 5 lugares que son puntos de muy, muy importantes. La docta, vos sabés lo que es Córdoba. Córdoba es el centro cultural de muchos aspectos de la cultura y sobre todo de la literatura argentina. Sí. Claro. Bueno, esos escritores llegan a esas vidrieras, claro, que son 5 puntos de venta. Ahora, hay escritores de Buenos Aires y bueno, llevamos el libro a Buenos Aires. Sí. Recientemente hemos publicado Camino al Oeste, que es una novela de un escritor de la zona de San Miguel, Luis Villanueva. Y bueno, es una novela, incluso están haciendo que tal vez se convierta en películas, proyectos. Entonces, no tiene límite, te das cuenta, si no solamente llevarlo a librería, sino acompañarlo al escritor en esas presentaciones. Sí, tú sabes que los venden muchas veces en las presentaciones. Claro, y a muchos conocidos también, a la familia. Uno a veces cumple su sueño, ¿no? De escribir un libro y de poder comunicar lo que tiene para decir. Está buenísimo que le den de esta manera la oportunidad. Ricardo, me gustó lo del legado. Sí, exactamente. Te agradecemos mucho. Es muy linda esta iniciativa. La apoyamos con todo desde acá y le recomendamos a la gente que chusmee ahí que tienen ahí las redes, las Ediciones del Callejón para ver si ayudamos a algún nuevo escritor. Una sola cosita, sí, más. Sí. Muy breve. Escuché decir en una reunión de editores, sí, un editor con mucha experiencia decía, bueno, ¿qué es el éxito para un escritor? ¿No? Entonces, bueno, uno piensa inmediatamente en los grandes escritores con apellido, con trascendencia. Sí. Pero también hay que pensar gente que vive arriba del papel desde niño y llega a los 70, 80 años escribiendo. El éxito también es que su vecino, su familia, sus amigos, sí, lean su producción, exacto, convertida en papel. Totalmente. Esa es nuestra comunidad llamada Ediciones del Callejón. Muy está bien. Buenísimo, muy bien explicado. Ese es muy el bien legado, explicado, ¿no? Es ver plasmada tu pasión. Y eso es, ese es el verdadero éxito. Ricardo, te mandamos un abrazo, gracias. Ahí estaba, Ricardo Di Mario, en Tras la Sierra. Gracias, Ricardo, un beso gigante. Goico, nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de la pausa, si te parece, nos paramos. No, me voy a acá. Bueno, quédate. Yo me voy a parar porque mirá cómo viene cambió esto. Pensando, ¿no? Mirá, nos vamos a meter una pausa, favor. Me gustaría, si tenemos la posibilidad, desde la producción,
si tenemos la foto de Romina antes de que empezara. ¿Cómo claro. es Romina naturalmente? Sí, la tenemos ahora después de la Muy pausa. Muy bien, por eso, sí, no ahora. La pedí para después del corte. La vamos a mostrar, yo me arrugué toda sentada, pero bueno. Ahora después del corte entonces compartimos esa primera imagen de Romina y vemos cómo va avanzando el trabajo de Gerardo. Mucho más, Boico, tenemos después del corte. Voy a sacar los lentes porque no veo la hora de que llegue el último bloque del programa. Ya venimos, quédense ahí, no se muevan. Muy bien, Goico, es momento de ver cómo va nuestra obra de arte. Quiero sacar los nuestra, lentes. Digo. Tac, tac, para ver bien. Y acá se ve, uy, mirá cómo va. No. Tenemos producción en el corte, habrá buscado la foto de Romina sí. para comparar. A tac, ver tac, cómo arrancó. Tac, tac, cómo era Romina, cómo es Romina naturalmente. Ahí está, ahí la tenemos, cómo arrancó. Sí. Y mira cómo está ahora. No, ay, yo no, ay, yo linda. Mirá cómo viene. Pequeño cambio. Espérame, yo le voy a pedir a Gerardo si le puedo maquillar el lunar. ¿Puedo maquillar el lunar de la nariz? Me intriga. Va a ser lío, ¿Puedo? Tomá, llevar el termo por la duda. ¿Para qué? Sí, por le echagua, ante la duda le echagua. Después cuando le toque, sí. no sé en qué momento va. Si querés ahora, dale, sí, permiso, sí, es el momento. ¿Puedo? Porque dale, acá, me gustó una mezcla de, con una mezcla de marrón. Mulato y el negro, un poquitito. Ahí está. Tiene que ser como... Contame un poco cómo tengo que hacer por las ahí, dudas. Así, bueno, bien. Tenés que ir arriba, tenés que ir pincelándolo suavecito, muy suavecito. Siempre conviene, viste, ir maquillando a muy poquitito para que si te excedes no quede mal. Está bien, va bien. Un poquito más marrón, ahora, ¿no? No tanto, no tanto. Voy a sacar un poquito. Voy a sacar un poquito. Ahí está. Sí, sí, sí. El tipo hace 30 años que labura en esto y en dos minutos le vas a joder todo el trabajo. Pero bueno, ¿qué? Sí, bueno, son cosas que uno quiere probar en la vida. ¿Qué va a hacer? Mirá. ¿Ahora sí? Ah, porque estaba muy oscuro, ¿no? Es como más... Es muy poquitito se pone. Casi nada, casi nada. Claro. Sí, ahí vamos. ¿Ahí o...? Ahí está, a ver, miramos un dito. Le saca a mí. De nuevo. No, ahí está perfecto. Ahí está bien. Bueno, sí, no sí, te sí, hago sí, más sí. nada. La verdad, sí, me encanta. Genial. Sí, a mí también, Charo. Mi abuela habla. ¿Qué está haciendo hoy? Estoy anotando todas las cosas para Charo, porque le tiene que dar algún... No se puede meter así con el maquillaje. Charo. Vení vos. Hola, chicos. No la puedo... Ahí está, está. Charo, ¿vos te parece que se meta la nube, se meta así en el trabajo del artista? La verdad, me sí. encanta. Sí, ¿cómo sí, que te encanta, ¿qué te Charo? Va a decir sin mi abuela? ¿Cómo que te encanta? Y sí. Hoy estoy, mirá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Divino, divino, no tengo palabras. Ah, muy bien, me gusta. Quiero me decirte gusta. Que veo la imagen en pantalla de cómo está quedando Romina y te digo que lo peor es el lunar. Le arruiné, hace dos horas que está trabajando. Pará, Gerardo, te doy la posibilidad de que lo tapes y que lo reconstruyas, si querés, está bien, porque que quede, veo un poco negro, que es quede, verdad. Que quede está tu un poco... participación, está bien, vamos a dejarlo. Ahí está, mirá, ahora entonces no lo que se sabe si un lunar o tiene una mosca, mirá lo que un dron en la punta de la nariz. Se ríe, Romina, por adentro le veo los dientes, mirá lo que te digo. Romina, perdón, viste, esto es así. No, dice, no hay problema. No, te juro que sí, para. Me da miedo igual. No, no, pero una realidad. Mirá que estamos acá, ¿cuánto estamos? Al toque. Tres metros, dos metros y medio, tres. Sí. Me voy a sacar los lentes porque con los lentes la veo inclusive mejor. Pero es terrible. Y terrible ahí le estás haciendo las arrugas ahí en el cuello, ahí incorporándolo, ¿no? Sí, sí, sí. No. ¿Y la boca después cómo la terminás? Porque... No, ahí mirá, a ver cómo se ve en cámara un poquitito. Claro, porque está como ahora, para Romina ya puede gesticular, esto está pegado. Vos fijate que copia los movimientos de su claro, mirá los cachetes. Ay, por favor. Uy, los ojos, macho. Se va moviendo todo. ¡Wow! Ahora, ¿cómo le haces ese efecto que queda como si fuera porosa la piel? Bueno, está en el modelado y después en la textura que le hago con los colores. Claro. Si vos lo tocás, vení, acércate. No toques. Mirá, fíjate lo que es el material. Es muy, muy, hola, muy blandito, Romina. ¿Viste? Hola, chiquita. Te va a dar una patada la bruja. Te va a dar una patada la bruja. Mirá que no, está en personaje tiene ahora. Tiene razón lo que está dice. Está en personaje tiene ahora. Tiene razón porque es como de verdad, perdón, uno toca y es como esponjoso, ¿no? Sí, no puedo opinar, perdón. Sí, dale. Como si fuera una esponja. Es como una esponja así muy, muy finita. Perdón. Es muy liviana. Estamos hablando de la nariz justo en el cumpleaños de Bilardo. Veo que era. No, bueno, vos hiciste la relación, ¿eh? Pero cómo no, es el narigón Bilardo. Exacto, el narigón más famoso de todo y el más querido.
explícito. Y el mejor. Bueno, ¿y qué falta? Contanos cómo se termina esto. Básicamente, no, mira, en realidad le faltaría un rato largo todavía más. Desecado. No desecado, de seguir poniéndole colores, ir poniendo detalles. Una vez que ya tenemos el trabajo muy avanzado, se puede fijar, sí existen fijadores para este maquillaje. Claro. Que lo hace que se vuelva impermeable, que si sin querer se toque con las manos o toque con la ropa, que no se transmita el maquillaje, claro, y quede, que quede bien lo firme, más mantenido bien posible. Y, sí, y en ese caso, por ejemplo, las manos, sí, porque yo ahora le veo las manos, claro, a ella y contrasta. Bueno, todo, habría que hacer todo. Haces las manos también, las manos se hacen con un molde. Con un guante de látex. Se hace, la técnica es muy parecida, sí, se saca el molde de las manos de la actriz, sí, sobre esos moldes se esculpe las arrugas o el personaje que vos quieras hacer, se hace una matriz, se hace una prótesis, se pega y se maquilla. Mirá, ahí tenemos el antes y el después. Mirá. Mirá qué baro. Señora, si quiere contratar a Romina, es la de izquierda de la imagen. No digo porque a ver si se piensa que es la segunda. Ahora, te digo que a mí me sorprendió en los últimos días de ver series, sí, y demás con actrices de Hollywood que conozco, sí, y que claramente están envejecidas, sí, 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 en la ficción, ¿no? Porque tienen que hacer de ellas mismas cuando, claro, cuando son más grandes. Sí, yo también estaba pensando en This Is Us, justamente, que tiene como un vaivén de edades. Claro. ¿Y qué técnica se usa? Bueno, ¿se usa esta misma? Uno de los más difíciles que hay es hacer envejecimientos grandes, o sea, de mucho, claro, lapso de tiempo y que queden reales. Es lo más difícil, claro, dentro de esta profesión. Las técnicas son muy parecidas, tal vez no es lo mismo, pero sí se puede trabajar con una prótesis muy chiquita de nariz, claro, unas bolsitas en los ojos, un proceso para trabajar con la piel para que se arrugue de verdad la piel de la actriz. Obviamente eso es. Si necesita arruga, acá tiene un buen molde. Ah, bueno, vamos a ver. Está muy bien. ¿Hay algún látex que se pone esa arruga? Exactamente, hay látex que son de envejecimientos con una técnica que se utiliza, sí, que se va trabajando sobre la cara, se le hace a la actriz que haga una gesticulación especial, eso se seca, y cuando secó queda la cara arrugada. Totalmente arrugada. Muy ¿tiene bien. ¿Tiene cartas, Romina, para tirar? Tiene unas cartas, no sé, sí. ¿Tiene las no cartas sé si acá para tirar para arriba? Me parece que capaz que... Tomá, dáselas vos, sí. A ver qué alcanzo, dice. Ahí está. Mirale, la que te criticó fue... Yo no la critiqué. Fue ella todo el tiempo. Ojo izquierdo o ojo derecho. Ojo izquierdo. Ah, bueno. Me da como... Usted... Veo... Fútbol. Muy bien. Veo... Su especialidad, la arquería. La arquería, muy bien. ¿Ve qué sabe? El arquero. Sí, las flechas. No. Arquero. El arquero. Veo futuro también en su familia. Eso me interesa. ¿De fútbol? Ah, Bautista. No, Bautista, sí, ¿no? Arquero. Pero no es profesional. Pero, tengo, bueno, un nieto. Sí. De dos, bueno, años. Sí. Futuro. 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 Muy bien. Bueno. Bien. Viendo. Y en ti. Me voy. ¿Qué ve? Voy a agarrar el mate. ¿Qué ve? A ver, ¿qué ve nuestra...? Una bella bien madre. Bien, excelente. Sí, soy yo, ¿no? Un futuro muy prometedor. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Al lado mío, quédate tranquilo. Te digo, vuelvo la semana que viene acá, ¿eh? Se ve... Mucho futuro. ¿No ve una, un aumento de sueldo ahí en el bolso o no? Fíjate, ojo. Con Goy consigo, ¿no? Sí, hasta diciembre. Gerardo, muchísimas gracias. Romina, gracias, Gerardo. Gracias, Romina. Una Romina, no solo modelo, sino que también... Tarotista. No, tarotista asiste a Gerardo, coordina toda la academia. Exacto, ¿no? Una hermosa, Romina. Bueno, gracias, verdad, a ambos. Gracias, hemos gracias a ustedes, aprendido, chicos, un montón. Perdón por el lunar. Exactamente. Lo veo y me sigue molestando. Hasta aquí llegamos con esto. Quedamos por llamar todos. Estamos... Acá en medio. ¡Conectados! Ahí va. Y ahora...